Hoy vas a aprender a tocar en velocidades súper rápidas. No. Hola bateros, para los que no me conocen, yo soy Mati Gabotti y hoy vamos a aprender a hacer que estas manos vayan súper rápidas a la hora de tocar. Eh, muchas veces nos pasó que dijimos que queríamos llegar a tocar tal canción o hacer un feel súper rápido o a tocar eh, redobles en el tambor a una velocidad copada y no nos sale, no nos llegamos, nos sale desprolijo, nos sale mal o más o menos nunca llegamos a estar a donde queremos. Así que... Voy a dar una serie de ejercicios, más precisamente voy a dar dos ejercicios con los cuales vamos a poder llegar a ciertas velocidades que antes no llegábamos. Con esto que voy a hablar ahora, no quiero decir que estoy a favor de que tocar súper rápido sea la solución de todo y que gracias a eso seas el mejor baterista del mundo. Tocar rápido o tocar lento no quiere decir absolutamente nada. Eh, de hecho, probablemente eh, muchos de los bateros main de hoy en día eh, no estén tocando eh, a velocidades increíbles, sino cosas muy bien ejecutadas a tempo y muy prolijas y con sobre todo con mucha idea eh, musical. Así que dicho sea de paso, está buenísimo tocar rápido. Estos ejercicios sirven un montón. También sirven para poder entrenar la técnica, la prolijidad eh, y para calentar antes de tocar en la bata. Eh, no los tomemos como los únicos ejercicios que hay en el mundo. Y lo que voy a decir ahora, ya lo dijeron un montón de personas antes, solamente que yo les acerco la información para que ustedes también la puedan adoptar. Dicho sea esto, vamos con el ejercicio número uno. Vengan que les voy a mostrar este super parche que me dio Horizon que está... Tremendo, tremendo. Es de mesh. Si lo buscan en la página, como les dije hace un ratito, lo van a encontrar... Eh, ¿Ven? Que tiene como una malla. Es como una malla. Está súper bueno. Eh, en la página lo van a encontrar eh, como parche mudo. Es tremendo para estudiar. Y fíjense cómo pueden hablar y tocar al mismo tiempo. No se escucha absolutamente nada. Yo no sé si el micrófono de, del celular va a comprimir el audio. Y va a ser que se escuche más alto, pero realmente, créanme, no se escucha absolutamente nada. Es tremendo. En este primer ejercicio vamos a hacer 8 semicorcheas con una mano, 8 semicorcheas con la otra, y después vamos a hacer fusas. Que van a entrar 8 fusas por bit. ¿Sí? Primero, 4 y 4 con una mano, 4 y 4 con la otra y 8 con las dos manos, ¿sí? Siempre alternando. El ejercicio es más o menos así. En el segundo ejercicio lo que vamos a hacer van a ser parads. Para los que no saben, los paraders son una frase que eh, se toca de esta manera: derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Nosotros la vamos a trabajar en semicorcheas y mmm, la idea de estos ejercicios, por lo general, es eh, buscar. Eh, Acomodar la técnica, estar eh, relajado al momento de tocarla, eh, que los palos vayan parejos en cuanto a alturas, en cuanto a sonido, a volumen. Eh, nosotros los estamos enfocando más a la velocidad de las manos, a trabajar eh, el, el músculo y la resistencia. Esto lo vamos a lograr aflojando nuestro cuerpo. Si nosotros estamos tensos, no vamos a lograr ningún tipo de velocidad. al contrario vamos a estar tocando súper duros y, y, y tratando de, de buscar algo que no lo vamos a encontrar jamás. La idea es que estemos súper relajados con nuestro cuerpo, sí que no haya ningún tipo de tensión ni siquiera en las piernas. Eh, todo el cuerpo eh, juega en conjunto en este, en este instrumento que es la batería, que es súper físico, así que la idea es estar lo más relajados posible y tratar de buscar el sonido directamente desde nuestras muñecas, desde nuestras manos, eh, no haciendo fuerza, ¿sí? sino desde los movimientos. Eso es mucho importante, mucho. Ok, eso es muy importante a la hora de hacer estos ejercicios. Bien, el ejercicio es así, como te explicaba antes. Derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Nosotros vamos a poner un acento en el inicio de cada grupo de cuatro de semicorcheas. Es decir, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. ¿Sí? Vamos a buscar un metrónomo lento para ir subiéndolo de a poco. Eh, como este ejercicio es un poco más sencillo que el otro, lo que vamos a buscar también es lo que les contaba previamente. Que suenen las notas parejas, que se vea prolijo el movimiento, tener bien la técnica, que es un video que está pronto a salir. Eh, y bueno, esos son los elementos a tener en cuenta. Suban cada tanto el metrónomo. Acuérdense de estar incómodos. Estos tipos de ejercicios son la base de los ejercicios como los que hice en este canal hace un par de semanas. Unos feels que les dejé, que se los voy a dejar acá arriba a mi izquierda y a su derecha. Bueno, eh, se los dejo por ahí. Eh, se pueden practicar acá tranquilamente. Ahí les dejé, creo que hay uno que es en seisillos y el otro, mmm, creo que también, no, no recuerdo bien, creo que los dos son en seis sillos. Eh, los dos los pueden practicar en su pad de práctica. O en este parche de Horizon que está tremendo. Es un parche de mesh. Eh, si lo buscan en la página, voy a dejar el link a, acá abajo para que vean los modelos de parches de Horizon que están tremendos. De hecho, todos mis videos están filmados y están grabados con. Eh, parches Horizon para que sepan y para que escuchen lo bien que suenan. Chicos, parches argentinos, industria nacional. Basta de mentiras. Más barato y suena increíble. Se los recomiendo 100%. Este parche es un parche de mesh. Se le dice eh, parche mudo. Si lo buscan así en la página de Horizon, lo van a encontrar. Está súper barato. Eh, y está muy bueno porque se puede jugar con las afinaciones y demás es cosas. Es. También les quiero decir que en este tipo de ejercicios es muy importante buscar estar incómodo. Acá estar cómodo no existe. Nosotros queremos siempre incomodarnos un poquito más para llegar cada vez más rápido. Vamos a ir subiendo el metrónomo cada vez más, un poquito de número a número, eh, hasta que nos acostumbremos, hasta que estemos entrando en la comodidad para volver a subir un poco más el metrónomo y estar otra vez incómodos. Y así hasta que lleguemos a romper nuestros propios límites. La idea es estar incómodos, es romper con la barrera, ¿sí? No es quedarnos. Si nosotros nos quedamos, ah, acá ya estoy bien, eh, sigo acá, que lo estoy haciendo rápido, pero me voy a quedar acá, no vamos a poder avanzar, ¿sí? La idea es romper con esa regularidad. E ir un pasito más allá. Una vez que estamos dentro de todo bien, que, que vemos que la velocidad nos alcanza, vamos a ponerle un puntito más para que todavía lleguemos más lejos. Bueno materos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video que les dejo. Recuerden que pueden suscribirse, denle a la campanita para recibir mis videos semanalmente. Eh, estoy recibiendo un montón de, de opiniones y de consejos y de, de videos a, a realizar. Así que me estoy poniendo al día. Eh, esperemos llevar algún cierto orden como también para, para poder hacer que estas clases y estos cursos eh, puedan... Puedan tener algún tipo de seguimiento. Así que, chicos, nos vemos en los próximos videos.